Noticieros. Rancherita del Aire. Luego de que elementos de la Agencia de Investigación Criminal lograran la detención de 4 personas, Pedro, Rubén, Cassandra y Joana N., tras estar involucrados en la violación de 2 jóvenes en una fiesta en un hotel de Villafuente, tras haber sido alcoholizadas y drogadas, este jueves se llevaría a cabo la audiencia de vinculación, pero debido al retraso de las audiencias, aún no se tiene definida la hora, por lo que en las próximas horas se decidirá su citación jurídica de las personas, dijo el delegado de la Fiscalía General de Justicia, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano. Se dictó en la audiencia inicial de la semana pasada. El día de hoy, a las 11 de la mañana, estaba programada la audiencia complementaria para saber si quedan vinculados o no a proceso. Va un poquito rezagada las audiencias, todavía no ha empezado, pero en el transcurso de la media mañana yo creo que ya vamos a poder saber, continuar con la misma para saber el resultado. ¿Se espera la vinculación por parte de la Fiscalía? Bueno, de hecho, los datos de prueba que nosotros aportamos creemos que son suficientes para una vinculación. Ellos solicitaron la duplicidad del término constitucional. En la propia es para el efecto de ofrecer sus datos de prueba. En la propia audiencia, si es que los ofrecen, pues van a ser desahogados. Aún así, nosotros confiamos en que llevamos un asunto sólido. ¿Aún se encuentran en Piedras Negras, Lisa, o van a ser trasladados a Saltillo? Se encuentran todavía en la localidad. Noticieros. Rancherita del Aire.